閉めて、いつか目覚める時を待ちわび、包み込むように朝露が柔らかく撫でた。揺れた船の奥、初めての感情が生まれて、色づく締めよう月誇り、共に叶う願い抱いて、優しく届け Cachorrito, sean bienvenidos una vez más a Flowers, comenzando la ruta de Rika, porque en el último video vimos el final de Mayuri, que vuelvo a decir que me dejó de what the fuck, no puede acabar así. Pero por ahí un cachorrito me dijo que la continuación de Mayuri continúa en los siguientes juegos de Flowers, y así como que ya había más juegos de Flowers. Sabía de que había un segundo juego de Flowers, por ahí lo vi en la misma página que descargué este primero, pero no sabía que existieran tres juegos, y por ahí me dijo que el cuarto juego creo que estaba en traducción. Y así como que, ok, ¿cuántos juegos tiene? Y bueno, mientras sepa que la historia con Mayuri va a continuar, como que me relajó un poquito, pero aún así sigo insatisfecho. Espero que con la ruta de Rika se llene un poquito ese vacío que me dejó. Y espero que no termine la cosa peor. ¿Realmente no hay suculencia en este juego? También es otra cosa que me ha dejado insatisfecha. Bueno, tal vez sea por tanto juego yaoi. Que los juegos yaoi para mí están bien equilibrados. Tienen una buena historia, pero también hay suculencia. Pero en Flowers he visto más historia y nada de suculencia. Ni siquiera un poquito. Así que... ¿qué pedo? Bueno, pues sigamos. Me ubiqué desde que estaban haciendo el examen, si no mal recuerdo, para elegir a las compañeras a mi tía. Así que ahora vamos a elegir las respuestas de acuerdo que nos lleve a dar puntos a Rika. Esta es la que elegí con Mayuri. Y ahora, gracias a la guía aquí presente. Desacuerdo. Vamos a irla marcando para que no la pierda. Vamos a ir marcándolo, ok, en desacuerdo. Ah, pero antes, perdonen si este video se les hace aburrido, porque va a ser mucho de saltar escenas, ya que casi todas las vimos en la ruta de Mayuri. Bien. Siguiente también es en desacuerdo. Ok. ¡Ay, qué rápido! En desacuerdo, no me interesan los buenos modales. En desacuerdo. He imaginado e intentado vestirme como el sexto puesto. En desacuerdo, ¿qué con Rika va a ser? No. Otra en desacuerdo, he recibido tratamiento psiquiátrico, ahora te tiran de loca, Suho. Aunque realmente Suho necesita un psicólogo por el trauma con su madrastra. He tenido la extraña sensación de que no soy yo misma, en desacuerdo también. De hecho sí brilla como amarillo, ya brilla diferente. Ya ves, puras escenas saltadas. Cuando son cosas que realmente no hemos visto, el salto automáticamente se para. Y si no se para, quiere decir que todo esto ya lo vimos. Ya se paró y fue una decisión.
Miren, parece una florecita, digo una mariposita, ¿quién no la había visto? Porque ya hicimos esa decisión antes. Entonces obviamente vamos a tener que elegir esta. ¿Qué no? Me disculpo y tomo la hoja. Por ejemplo, aquí no se salta porque esta decisión no la elegimos antes, así que vamos. Lo siento. Lo único que puedo hacer es tomar el papel y disculparme. Hi. Mayuri, ¿por qué te fuiste a la escuela? Aquí tienes. Al tomar el papel que Mayuri me entrega, sus dedos tocan los míos con suavidad. Ok, esto todavía no se salta. Hago un ruido sin querer. Mis orejas se ponen rojas al sentir sus suaves y flexibles dedos. Y ahora estamos en la ruta de Mayuri, ¿eh? Has escrito en detalle, ¿no? Sí. Ah, ¿chigaunda? Shirahane-san wa majime da na tte omotte ne. Chale, ya ni vi qué dijo. Ella usa su lápiz para señalar mis respuestas, que tienen entre 2 y 3 renglones cada una, y sonríe con heroína. Con heroína. Ironía, perdón. Ve bien. Debería pensar un poco más. Gracias, Shirahane-san. Cuando todavía éramos desconocidas. Ahora sí, continuamos con los saltos. ¿Ya ven cómo se paró? Eso quiere decir que esto no pasó anteriormente. ¿Qué clase de compañera mi tía me gustaría tener? Las palabras que dijo Ichigo cuando iba a su entrevista vienen a mis labios y reflexiono sobre ellas en mi mente. Supongo que me gustaría... Mayuri, que recogió mi examen por mí, me viene a la mente. Pero si ya no estamos con Mayuri. Alguien amable y de confianza como Mayuri-san. No. De confianza... Rika-san también es confiable, ¿no? Me gustaría tener a Rika, la persona más estudiosa y la delegada de la clase, como mi compañera, mi tía. Elijo a... ¿Ahora sí? Pues a Rika, obvio. Su imagen seria y amable se me viene a la mente. Hanabishi-san es la primera persona que me habló después de todo. Señorita Suo Shirahane, cuando me llama la hermana Basquiat, me pongo de pie. Ok, elegimos a Rika. Seguimos con los saltos, sí. Al saltar las escenas. Ahora no se salta. Ah, ya, ese salto. Ok, de eso ya lo vimos. Listo. Pues le digo que me había sorprendido. Pues tomamos. Listo. ¿Qué? Estaba sorprendida. Es todo lo que logro decir. Por alguna razón, Rika me lleva la mano al pecho y deja escapar un profundo suspiro. Yokatta. ¿En serio? ¡Qué bien! ¿Ay? ¿Ah? ¡Ah! ¡Chigado! No me acuerdo de qué estaban hablando. ¡Tada! ¡Henna ko da toka! ¡Omowarete ita no ka to omotte! ¡Eh! ¡Ah, no! No quise decirlo así. Me imaginaba que habías pensado que yo era una loca. Sonna koto nai desu. Tada, yoru de kurakatta shi. Ah, no, por supuesto que no. Es que era de noche y estaba oscuro. Sou yo ne. Kuragari de kyū ni hanashikakerare tara obake. Ah, creo que están hablando de la primera vez que se encontraron. Claro, claro. Una voz que te habla desde la oscuridad podría haber sido un fantasma. ¿Ah?
¿Hanabishi-san? Hay que recordar que le tiene miedo a los fantasmas. ¿Hanabishi-san? De repente hace una mueca como si hubiera comido algo amargo y se frota las cejas. それはともかくとして Bueno, en fin, me alegra que no te haya dicho nada raro. Bien, ¿vamos? Le pregunta dónde y me dice que el lugar de encuentro. Rika extiende la mano. Ok. これからどうしようかな. Ok, sigamos saltando. ¡Hola! Shirahane-san,じゃないかしら? Vaya forma de interrumpir el salto. Oh, estoy viendo a la señorita Shirahane. Me doy vuelta para ver de dónde viene esa inesperada voz. Una persona que viste un hábito se encuentra de espaldas al campus. ¿Qué es un hábito? Yappari-sou-da-wa. Konnichiwa, Shirahane-san. ¿Really? ¿Nos tenemos que encontrar con esta maestra rara? Me sigue cayendo mal, no sé por qué. Sí, sí lo es. Buenas tardes, señorita Shirahane. ¿Qué quiere? No sé cuándo se puso tan cerca, pero la hermana Vázquez está al lado mío y me sonríe amablemente. ¡Ay! Sí. Por alguna razón tengo un sentimiento negativo con la hermana Vázquez. ¡Por dos! Además... No quería que nadie me viera aquí. Le devuelvo el saludo con debilidad. No quería que nadie me viera, ya que no pude decirle nada a la alumna que me tenía que guiar y estuve deambulando para matar el tiempo. もう施設の案内は済んだのかしら?随分と早いのね。 Mi imaginación está un poco sonrojada, la maestra. Me da ñañas. ¿Ya ha terminado el recorrido? ¡Qué rápido! ¡Ay! Sí, me mostraron los lugares más importantes. そうなの. ¿De veras? Supongo que las salas de los clubs son difíciles de encontrar, pero la biblioteca y el aula son fáciles de recordar. Ay. Sí. ¡Fuera, Spitz maligno! Ya que no podía dar vueltas sin hacer nada, usé esta oportunidad para visitar los lugares a los que probablemente estaré yendo. Desearía haber pasado más tiempo en la biblioteca. Un lugar oscuro y tranquilo con ese olor único de los viejos libros. Era la biblioteca de mis sueños, espaciosa y con libros apilados hasta el techo. Pero... No quería interrumpir el recorrido de las otras chicas. ¿Ha dicho algo? ¡Que ya se largue! No. La biblioteca, el aula y otras habitaciones con múltiples propósitos serían parte del recorrido. Así que las otras chicas irían a visitar. No podía quedarme sentada por horas allí. Me pregunto si ya me puedo ir. Su, ya sé que te quieres alejar de ella. Yo estoy igual, te comprendo perfectamente. El silencio continúa. Me empiezo a sentir incómoda. Por alguna razón la hermana Vázquez me mira con una expresión preocupada. Realmente es una expresión de preocupación porque realmente no lo noto, ¿eh? Yo no puedo soportar este silencio y me pregunto si está esperando que me vaya. Y entonces... ¿Y bien? ¿Le gusta la academia? Sí, es hermosa, llena de flores. Se sonrojó, ya ven, ya ven. Sáquese, maestra, no me va a caer bien usted. Tiene razón. Yo ayudo a cultivarlas, ¿lo sabía? Ah, sí, le pregunto y asiente con la cabeza.
Es que como su... ya me puedo ir, en serio, ya me quiero ir, me da miedo. El silencio ataca de nuevo. ¿Soda? Ah, cierto. Invento un tema de interés común y se lo pregunto a la hermana Basket, que está sonriendo. ¿Ano, Amity no senkou wa mou sunde iru no desu ka? ¿Ha terminado el proceso de selección para Amity? No, con respecto a eso... Tal vez sea información que no puede compartir. De haberlo pensado mejor me hubiera dado cuenta. Desanimada por haber fallado, casi dejó escapar un largo suspiro. No estoy involucrada en el proceso de selección, así que no sabría decirle. Supongo que terminará en una hora más o menos. ¿De veras? ¿Está preocupada por algo? ¿Qué le importa? No, para nada. ¡Ya! ¡Cállese, vieja lesbiana! Tenía que decirlo, perdón. ¿Me permite adivinar, señorita Shirahane? ¿A usted le preocupa no saber si va a ser amigas? ¿Estoy en lo correcto? Ya en el clavo. ¿Cómo lo sabe? Puesto que es acosadora. Sorprendida miro la cara de triunfo de la hermana Basquia. Soy una profesora y una monja también. Conozco todos los problemas que suelen tener gracias a mi experiencia escuchando confesiones. ¿En serio? Le pregunto y mis ojos se agrandan. La hermana Bosque me mira de manera triunfal y luego... ¡Uso yo, uso! Es una broma, una broma. Me da miedo esta profa, en serio. Dice eso y se le dibuja una sonrisa. Las preocupaciones de las chicas que viven lejos de su hogar casi siempre son las mismas. Se preocupan por la vida que llevarán, sobre todo por los primeros encuentros que tendrán. Shirahane-san wa Amity no hanashi o tazunete kita desho? Dakara, tomodachi ga tsukureru ka dou ka o nayande iru na tte omotta no. Me preguntó sobre la selección Amity, ¿no? Por eso sabía que estaba interesada en hacer amigas. Dicho así, no fue difícil de adivinar. Mucho más fácil que en mis novelas de misterio favoritas. Pero... Mi cara es demasiado fácil de leer, ¿no? Probablemente haya adivinado. No solo por mis palabras, sino también por mi expresión facial. Me froto el ceño para recuperarme un poco. Pero no hay que preocuparse. Shirahane-san es sincera y... No tiene nada de qué preocuparse, señorita Shirahane. Creo que usted es una persona sincera y muy bonita. Todos querrán ser su amiga. ¡Bonita! Esta profesora no sé si realmente solo ve a Suho como alumna. Realmente no lo sé. Elogios otra vez. Esto me desconcierta, pero si lo demuestro se preocupará de nuevo. Arigatou gozaimasu. Basquia kyōyū ni sou itte moraeru nante. Ureshii desu. Es muy amable de su parte decir eso, hermana Basquia. Gracias. ¿Qué se sonroja? Demo hontou ni kirei yo. Ya, ya basta. Watashi wa
Ya, esta conversación se está yendo muy... Me está dando escalofrío. Really, ya hasta me puse chinita. Pero de verdad es hermosa. He trabajado aquí por mucho tiempo, pero... Shirahane-san no yona funiki o motta bijin o uke motta koto ga nai wa. Kurokami mo sugoku kimi. Jesús, Jesús. ¿Por qué la... ¿Por qué aceptas una monja como esa, Jesús? A ver. Nunca había visto una belleza enigmática como usted, señorita Shirahane. Su cabello negro es espléndido. ¡Ya! Eso. ¡Llámete! No. Las palabras de mi abuelo se me vienen a la mente. Solía decir que mi cabello era negro como las plumas de un cuervo mojado. Lo decía en un buen sentido. Pero odiaba eso como si me dijera que tenía un color horrible. Y entonces... Suon, no le sigas el tema, por favor. Creo que usted es más hermosa, hermana Basquia. Oh, ahora... ¡Oh, cielos! ¿En serio? Gracias. Su piel blanca se vuelve carmesí y se toca el flequillo con timidez. ¿La ven como si se sonroja? Su cabeza está cubierta por un velo, así que solo se ve su flequillo, pero su cabello es suave y rubio. Debe ser impresionante sin el velo. Es tan diferente de mi cabello oscuro. ¿Shirahane-san? Sí, señorita Shirahane. Intento ocultar mi expresión de melancolía, pero supongo que no tuve suerte porque la hermana Basket me mira con preocupación. Tengo que decir algo para terminar con esto. Justo cuando estoy por abrir la boca... ¡Ah, cierto! Junta las manos sobre su pecho, que se nota que es grande aún debajo de su vestido. Su cara brilla como el sol. ¡Suo, que estás mirando! No. No quiero pasar ni un minuto más con usted. Si ya ha terminado el recorrido, quizás le gustaría ayudarme con algo. ¿Ayudarla? Sí, no llevará mucho tiempo. ¿Qué le parece? Para ser honesta, tengo sentimientos negativos hacia ella. No conectamos muy bien. Dile que no. Dile que estás cansada del viaje y de tanto recorrido, pero niégate. Sin embargo... Hay una frase que dice así: si te sientes como un ratón, buscarás queso y eso es lo que encontrarás. Pero si te sientes como un lobo, nada podrá salir mal. Tú tienes el control. Me acuerdo de esa frase de mi película favorita. Levantando anclas. Mira a la hermana Basquiat, asiento y susurro. ¡No! Le ayudaré. Eso es lo que dije. ¡No! ¡Suo! ¿Por qué aceptaste, hija? ¡No! Si te sientes como un ratón, buscarás queso y eso es lo que encontrarás. Pero si te sientes como un lobo, nada podrá salir mal. Tú tienes el control. O eso creía. ¡Ah, no va a pasar! Algo va a pasar. Por eso te dije que no fuera su... No. Ya. Voy a chillar de miedo. La hermana Basquiat me trajo a un invernadero. Hasta aquí le dejamos. Porque realmente me necesito quitarme todos estos escalofríos que ya me dejó. Y luego lo que se viene... No... Jesús Cristo. No solo rezar, pero Padre Nuestro que estás en... Ya estoy de mamila yo. Y yo pensando que solo iba a ser puro recorrer, saltar, pero parece que vamos a tener algunas cuestiones con la Basquiat de esta.
Esto yo no lo esperé. Además, casi no tuvimos conexión con ella, gracias a Jesus. Gracias a arriba con la ruta de Mayuri, pero nunca lo esperé que fuéramos a tener algo de involucración con la hermana Basquiat en la ruta de Rika. No me imaginé esto, me da miedo la maestra. En serio, desde que empecé a jugar este juego me dio una mala espina. Pero bueno, hasta aquí le dejo. ¿Qué va a pasar con esta conversación con la hermana Basquiat que se viene a continuación? Pues eso lo veremos hasta el próximo video. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Mátane!